La tortura. La tortura está de moda. Se ha instalado y ya no tendrá vencimiento. La tortura es llamada tarea de inteligencia. Sus creadores fueron los paracaidistas del ejército francés en Indochina y Argelia. Luego los norteamericanos en Vietnam y los argentinos a partir de 1976. Nada como el dolor para conseguir la verdad, la confesión del torturado. La inteligencia se entremezcla con la tecnificación del horror. El torturado pierde su dignidad al ser vejado, pero el torturador la perdió antes. Los dos se hunden en la inhumanidad, pero la inhumanidad, lejos de ser ajena al hombre, es parte de su esencia. El hombre es humano y es inhumano, y su crueldad cada vez lo acerca a esta segunda condición, la de la inhumanidad. Pronto no habrá inocentes, habrá torturadores y cómplices que saben y aceptan ese rito maléfico como normal, como parte de las leyes de la guerra y de la historia. El movimiento político militar que derrocó al general Perón el 16 de septiembre de 1955 se adjudicó el nombre de Revolución Libertadora. Este nombre se debía a que Perón era visualizado como un tirano, como un dictador, en el estilo de Mussolini o de Hitler. Y la revolución que encabezó primero el general Lonardi, de origen católico, que proclamó ni vencedores ni vencidos, esa revolución siguió su curso eliminando a Lonardi, porque no pensaban precisamente los hombres de la Revolución Libertadora que no hubiera vencedores ni vencidos. Todo lo contrario, iba a haber vencedores e iba a haber vencidos. Los vencedores decretan un decreto, valga la repetición, que lleva el número 4161, por el cual se prohíbe nombrar a Perón, a Evita, cantar la marcha peronista, se prohíbe el partido justicialista, la actividad sindical, etcétera, etcétera. Es un movimiento profundamente antidemocrático, pero que sin embargo se presenta como la más pura expresión de la democracia, porque ha derrocado a una tiranía, y al derrocar a una tiranía hay que expulsar del cuerpo social a aquellos que la han expresado. Es decir, así lo hicieron los aliados con el nacionalsocialismo, así lo vamos a hacer nosotros, pensaba la oligarquía y el ejército antiperonista en 1955. El símil era muy burdo, porque Perón no tenía nada que ver con Hitler, y si bien en sus orígenes había tenido cierta admiración por Mussolini, realmente su régimen era muy distinto al de Mussolini. Perón era una personalidad muy distinta a la del Duce, y tuvo a su lado a Eva Perón, que Mussolini ni por asomo tuvo a su lado a una pasionaria de ese nivel y a una mujer de ese nivel político. Bueno, esto sería muy largo de discutir y estamos hartos un poco de discutir estas cuestiones. Lo que quiero señalar es que la revolución se llama a sí misma libertadora porque ha derrocado a un régimen nefasto, a un tirano al que llaman prófugo, a un dictador al que llaman depuesto, todo para no nombrarlo. Entonces hay que hacer un cine de ese movimiento. Todo movimiento revolucionario pretende expresarse en una estética cinematográfica. La película más importante de esa época, no la mejor, pero la que más eco tuvo, fue una película que dirigió Lucas de Mare y que se llamó Después del silencio. Hay que explicar este título curioso. ¿Por qué Después del silencio? ¿Usted imagina la década peronista como una década de silencio? Más bien no. Si uno lee el cuento La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares, lo que deduce de ahí es que las masas iban constantemente a la Plaza de Mayo a escuchar al monstruo, que es así como, digamos,
sin ningún prejuicio político, llaman Borges y Bioy a Perón. Es una broma, sin ningún prejuicio político, no, con todos los prejuicios políticos. Pero bueno, era una forma graciosa de llamarle en el cuento. Van a escuchar al monstruo. Llenan la plaza, gritan, tocan los bombos. O sea, la década peronista silenciosa no fue, pero fue silenciosa para las élites dominantes. Y a ese silencio se refiere la película. Es decir, cuando calla el sector dominante, la clase dominante, la élite dominante, la oligarquía agraria y financiera, cuando ellos callan, se establece el silencio. Porque los que pueden gritar son, en el lenguaje de la oligarquía, la negrada peronista, esos cabecitas negras, esos grasas, bueno, esos pueden gritar, pero si están en silencio los hombres de razón, los hombres de la civilización, los hombres de la cultura, entonces se establece el silencio de la República y de las instituciones. Palabras que han sido oídas muy largamente durante los últimos tiempos. De aquí que la película se llame Después del silencio. ¿Qué viene después del silencio? La libertad. La libertad para todos, menos para la mayoría de la población que seguía adhiriendo al peronismo y al líder exiliado Perón y a la mujer de Perón, Eva Perón, que había sido escamoteada, había sido desaparecida. Vamos a ver escenas entonces de Después del silencio, película de Lucas Demare. Ahí vamos. ¿Quiénes dirigen la huelga? Obreros de verdad. No payasos como los que ponen ustedes. Así que, gallito, ¿no? Ya se lo advertí, jefe. Ajá. Se va a calmar enseguida. La picana. Ahora vas a saber lo que es bueno. Podés empezar. Tenían razón, ¿eh? Es Sagayud. Más corriente. Supongo que ya estarás mansito. A ver, los nombres. Ya le dije que somos obreros de verdad, no delatores. Perro. ¡Toda la corriente! Pónganle música para que grite a gusto. Bueno, la escena no ahorra nada. Cuando el personaje que hace Mario Pasano, el torturado, dice somos obreros de verdad, no como los de ustedes que los llevan de un lado a otro, esa es una eterna concepción recurrente en el peronismo. Digamos, nosotros los buenos vamos por nuestra propia voluntad porque elegimos libremente nuestras opciones políticas. En cambio ustedes, los peronistas, llevan a los obreros como carneros, como ovejas, digamos, porque ellos no tienen conciencia política. La tenemos nosotros, los que luchamos por la libertad. Entonces,
durante el peronismo a estos buenos obreros, obreros con conciencia de clase, que sabían que estaban luchando contra una aristocracia sindical dominada por el Estado, que a su vez era dominado por un coronel nazifascista, esta policía peronista tortura. El actor que hace el torturador es un gran actor teatral y se nota porque en la película no está bien. Es decir, tiene una voz teatral muy exagerada, pero es Enrique Fava y fue un gran actor. Y es lamentable verlo en este papel. Pero bueno, de todos modos, la escena es lamentable en algún aspecto. Es un picanón lo que le ponen, porque es un fierro enorme. Y es muy cruel, porque no ahorra al espectador, digamos, conseguía el efecto paradojal. Era tanta la crueldad de la policía que la gente salía sin creerla. Cuando se exagera demasiado el mensaje que se quiere dar, el mensaje se vuelve contra el que lo emite, porque, digamos, ahí... hay una gran imprudencia en esa escena de tortura, que se sube la electricidad impunemente, sin saber si la va a poder resistir el que está en la tortura o no.